¿Cómo estás? Encantada de recibirte en este espacio televisivo Alimenta tu Vida by licenciada Alicia Croco. Fuera de cámara estábamos hablando qué importante es tener la mente sana. Si uno no puede, tiene que recurrir a un licenciado en psicología. Y si puede, hay que tratar de generar buenos pensamientos y eso nos va a ayudar a no enfermarnos. Mente sana, cuerpo sano. ¿Y ahora me acompañás? Vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Recordá de suscribirte al canal de YouTube Alimenta tu Vida. Debajo del video, a la derecha, se encuentra una campanita. Hacé clic y a partir de ese momento vas a recibir este, anteriores y posteriores programas. Hoy, en Alimenta tu Vida, la licenciada Alicia Croco pensó en estos temas para que aprendas y que cuides tu salud. Y como siempre lo hace, te sugiere que tengas los controles médicos nutricionales, ya que sos único e irrepetible. El yogur es un alimento rico en nutrientes. No obstante, debes aprender a seleccionarlos, ya que algunos presentan ingredientes no recomendables. ¿Cómo utilizar la canela para adelgazar? Los altramuses, ¿es cierto que son buenos para disminuir los niveles de ácido úrico? Y atención, prepárate que comenzará la primera nota de Alimenta tu Vida. Hierbas para aliviar los dolores ocasionados por la fibromialgia. Y tené presente lo que la licenciada Alicia Croco te propone en todos los programas. Tu mente es poderosa, utilízala. Evita el consumo de azúcares escondidos en los alimentos industrializados y tu organismo te dará las gracias. La inteligencia no solo consiste en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. La fibromialgia es una afección crónica que causa dolores en todo el cuerpo. Presenta la persona fatiga, rigidez en los músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. Las personas con fibromialgia pueden ser más sensibles al dolor que aquellas que no la padecen. Esto se conoce como percepción anormal del dolor. Te voy a dar algunos recursos para que los puedas implementar, pero esto no excluye la consulta médica. Infusión de moringa. La moringa es una hierba con un alto contenido en calcio. Esto hace que combata la degeneración ósea. Presenta mucho potasio, que favorece el correcto funcionamiento del cerebro, estimula al sistema nervioso central. Es rica en flavonoides, quercetina, que es ideal para desinflamar el hígado. Vas a utilizar 4 tazas de agua, es decir, 1 litro, 2 cucharadas de moringa, 30 gramos. Calentas el agua, agregas la moringa, dejas que repose de 5 a 10 minutos, retiras los residuos sólidos de la planta y cómo la ingerís. En la primera semana vas a tomar 3 tazas diarias. En las 3 semanas siguientes vas a disminuir la dosis a 2 tazas por día. Este tratamiento lo podés hacer durante un mes y es necesario que descanses una semana y después vas a reiniciar el tratamiento, siempre descansando una semana. Otra opción, té verde. Esta opción herbal es rica en aminoácidos como la L-tianina, que sirve para combatir la sensación de cansancio, fatiga. La L-carnitina ayuda a la capacidad mental y te puedes concentrar más. Vas a utilizar una taza de agua, 250 mililitros, y una bolsita de té. La preparación es sencilla. Incorporas una bolsita de té verde en la taza de agua que esté hirviendo y vas a infusionar de manera
tradicional. Es importante que evites el uso de té saborizado, ya que contiene aditivos químicos que van a limitar las bondades del té verde. Se recomienda un consumo de 3 tazas de té verde diarias para obtener el efecto deseado. Por último, esta opción es una ensalada de espinaca y lechuga. Podés hacer durante todos los días, que te va a ayudar a incrementar el magnesio, ya que es útil este mineral porque puede actuar como analgésico y antiinflamatorio. Al poco tiempo de que lo incorpores, vas a poder notar cómo disminuye la sensación del dolor. Plasma rico en plaquetas hiperbárico, sin agujas, sin dolor. ¡Chau, kilos de más! Podrás cuidar tu salud con el método innovador de la licenciada Alicia Croco. Te ofrece tratamiento nutricional personalizado a través de videollamadas o en consultorios que te ayudará a que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos aditivos que no podés dejar de comer y controlar. Para Dios nada es imposible, y si tu fe en Él es tan grande como la que tiene en vos, podrás ver sus milagros. El yogur es uno de los lácteos que son más favoritos. Se considera nutritivos, ya que provee numerosas propiedades. Aporta probióticos que contribuyen a enriquecer la flora intestinal, rico en nutrientes esenciales como calcio, proteínas de buena calidad, vitaminas y minerales. Brinda un entorno ácido a nivel del primer tramo del intestino delgado que frena el crecimiento de microorganismos patógenos. A pesar del aporte de nutrientes, hay que tener presente que en sus ingredientes presenta ingredientes nocivos para la salud. De ahí la importancia que leas las etiquetas nutricionales, es decir, los ingredientes que se encuentran detrás del envase. Un yogur es saludable si se hace con leche y fermentos, sin agregados. Los yogures industrializados no son saludables. ¿Por qué? Tienen agregados de azúcares escondidos, como azúcares con diferentes denominaciones que la gente no conoce. Además, colorantes, saborizantes, aromatizantes. Se cree que los postres light o dietéticos son saludables, sin embargo, están constituidos, además de leche, con fécula de maíz para espesar, con azúcares y sustancias que le otorgan aroma, sabor, color, también gelatinas para mejorar la textura. De ahí la importancia de hacer un yogur casero que te llevará muy poco tiempo y te va a otorgar beneficios. En mi web podés aprender cómo se hace. Fíjate las etiquetas. Ingredientes, no delante, porque las empresas quieren atraer. En las letritas chiquitas atrás, ahí está la trampa. Hay yogures con pulpa de frutas para endulzar y extender vida útil del alimento que son adictivos y perjudiciales. También yogures con cereales dextrinados que dan más compulsiones, más ganas de comer. Para cuidarte de la industria, tenés que saber distinguir cuáles son los ingredientes saludables y los que perjudican. Van de la mayor cantidad a la menor cantidad de nutrientes. Si el azúcar está en los primeros lugares es porque es rico en azúcares. Muchas madres consultan con respecto a cuándo darles al bebé o a los niños
yogur. En el caso de los bebés, la mejor alimentación es la leche materna, ya que aporta microorganismos saludables que proporcionan un intestino saludable. Hasta los 5 años no conviene darles a los niños, únicamente caseros. El azúcar se va incluyendo sin darnos cuenta. Por eso hay que prestar atención a las recomendaciones de la OMS, que sugiere como máximo el 10% de las calorías totales y se llega rápido a esa suma. Por eso es que hay que prestar atención y en la actualidad se sugiere la mitad, es decir, el 5%. Hay mucha confusión con los lácteos light. ¿Qué significa light? Que puede ser reducido en grasas o azúcares en un 30% del valor original. Y no significa que sea más saludable, porque presenta esos ingredientes perjudiciales para la salud. Azúcares, espesantes, gelatina, edulcorantes que también son perjudiciales. Cuando digo sin azúcares ni edulcorante, me preguntan, ¿cómo endulzo? Siempre respondo lo mismo. Hay que acostumbrarse al sabor natural que proveen los alimentos naturales. También se puede endulzar el yogur con una fruta fresca, con cáscara bien lavada y con su pulpa. O con esencia de vainilla, poca cantidad. Ahora te voy a decir algunos mitos respecto al yogur para que lo elimines. Algunos piensan que las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden consumir yogur. No es real. La mayoría puede consumirlo. Tiene que consultarlo a la nutricionista que vaya a hacer un tratamiento. De hecho, evitar lácteos puede causar problemas nutricionales. ¿Consumir yogur ayuda a adelgazar? Cierto. Las proteínas, el calcio, los aminoácidos, ácidos grasos facilitan la pérdida del tejido adiposo. Pero cuídate de la industria, hacé un yogur casero. ¿El yogur descremado es mejor que el entero? No es así. No hay evidencias científicas que lo avalen. Tanto los lácteos enteros como los descremados son beneficiosos en el contexto de una alimentación saludable. Caseros, ¿el yogur puede reducir la probabilidad de padecer diabetes tipo 2? Sí. Durante los últimos años, varias publicaciones sugieren que comer yogur uno por día, al menos 3 veces por semana, puede bajar la posibilidad de desarrollar en un 14%. Los lácteos, como el yogur, ¿previenen la osteoporosis? Exactamente. Por su contenido en calcio, vitamina D, aporte de fósforo y de zinc, no solamente previene esta enfermedad, sino que ayuda a la formación de huesos y dientes. Pero no hay que excederse en la cantidad. El exceso puede ocasionar que orines de más y que elimines mucho calcio. Para mantener la salud es importante que lleves a cabo una alimentación saludable, que cubra nutrientes, que leas adecuadamente las etiquetas, sobre todo los ingredientes. El yogur natural casero es un buen recurso que lo puedes adoptar para lograr la salud intestinal, pero no es el único alimento que tenés que incluir. Para preservar la salud, deberás seguir un plan nutricional adecuado a vos, deberás tener un descanso nocturno apropiado, llevar a cabo un estilo de vida activo, tomar sol en las horas permitidas. No comiences una dieta que terminará algún día. Comenzá un estilo de vida que dure para siempre. Sí.
Si sos diabético o hipertenso o tenés otra enfermedad, recordá, sos único e irrepetible. El método de la licenciada Alicia Croco te ayudará a cuidar tu salud y hacerle frente a tus enfermedades. También podrás optar por libros digitales, como así también de los diferentes planes nutricionales para adelgazar, sugeridos en la tienda online alimentatuvida.com, que no son personalizados, que te ayudarán a no salir de los buenos hábitos alimentarios y adelgazar saludablemente. Ingresa a su tienda online para conocer las diferentes posibilidades y costos. PotSal, la nueva sal dietética sin sodio para que tus preparaciones tengan sabor y que disfrutes de la comida sana y deliciosa. PotSal AC llega a tu hogar para que cuides tu salud. No te preguntes por qué la comida sana es tan cara. Pregúntate por qué la comida chatarra es tan económica. ¿Cómo utilizar la canela para adelgazar? La canela es una especia aromática. Se puede utilizar en forma de té, agua, tintura o para condimentar las comidas. Si la empleas correctamente, es decir, si seguís un plan alimentario adecuado, si haces actividad física, puede favorecer la pérdida de peso. Además, prevenir el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es el conjunto de trastornos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, derrame cerebral, hipertensión arterial, azúcar en sangre elevada y diabetes, exceso de grasa corporal, cintura y niveles anormales de colesterol, triglicérido. La canela presenta compuestos activos, cumarinas, y compuestos fenólicos. Además, otorga propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e hipoglucémicas, es decir, que disminuye la glucemia en sangre. Además, esta especia es una excelente opción para sustituir el azúcar, porque es muy parecido al azúcar, es dulce. Para que se aprovechen los beneficios de la canela y favorecer la pérdida de peso, te voy a dar algunas opciones. Una de ellas es el té de canela. Vas a utilizar 4 palos de canela, gotitas de jugo de limón a gusto y 1 litro de agua. Colocas los ingredientes en una olla, dejas hervir con el agua durante 10 minutos, retiras los palitos de canela, exprimís unas gotitas de limón y luego vas a beberlo tibio. Esta infusión la podés consumir 3 tazas por día antes del desayuno, almuerzo y cena. Para variar el sabor del té, podés agregarle un pedacito de jengibre. Si te cuesta tomarlo sin azúcar, podés utilizar stevia. Agua de canela. Se puede preparar colocando en 1 litro de agua 2 palitos de canela. Dejás reposar durante unos minutos, podés agregar rodajas de limón, de naranja, de jengibre o manzana y hojitas de menta, por ejemplo. Esto va a ayudar a hacerlo más sabroso. También es posible que prepares el té y que lo coloques en la heladera o que le agregues cubitos de hielo para tomarlo frío. Otro recurso, suplementos naturales. Existen suplementos de canela que lo podés comprar en las casas dietéticas o por internet. Tenés que seguir las instrucciones del fabricante. La dosis recomendada puede variar entre 1 y 6 gramos diarios. Por último, tintura de canela. La tintura de canela es una preparación que se realiza con canela y alcohol, pudiendo ser comprada en casas dietéticas o por internet. Siempre seguí las instrucciones del fabricante. Esta puede ser utilizada en casos
que no te guste el sabor del té de canela. Se debe diluir unas gotitas en un poco de agua y debes beber antes de las comidas principales. ¡Chau! ¡Kilos de más! Podrás cuidar tu salud con el método innovador de la licenciada Alicia Croco. Te ofrece tratamiento nutricional personalizado a través de videollamadas o en consultorios que te ayudará a que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos aditivos que no podés dejar de comer y controlar. Lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento abriéndote nuevos caminos. ¿Los altramuses bajan el ácido úrico? Descubrí la verdad. Como toda legumbre contiene purinas, ¿qué hay que saber? El ácido úrico es producido por nuestro organismo. Hace daño cuando está por encima de los valores normales y trae problemas en las articulaciones. El ácido úrico es un compuesto que está integrado por nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. Las purinas son sustancias presentes en varios alimentos, como extractos de carne, caldos de carnes, vísceras, carnes, espinaca, puerro, legumbres, entre otros alimentos. El ácido úrico se forma cuando las purinas se descomponen en el organismo y forman el ácido úrico que se elimina por orina. Este compuesto se encuentra disuelto en la sangre y viaja a los riñones y se elimina por orina en forma de sales de sodio o en forma libre. Cuando el cuerpo produce una gran cantidad de ácido úrico o no se elimina correctamente, se produce hiperuricemia. También hay mayor probabilidad de presentar gota y cálculos renales, pudiendo bloquear las vías urinarias y provocar insuficiencia renal. ¿Cuáles son los valores normales de ácido úrico en sangre? Desde 2.5 hasta los 6 en las mujeres y 7.5 en el caso de los hombres, gramos. En el caso de que la persona tenga una dieta vegana o vegetariana, los valores de ácido úrico pueden estar en una concentración más baja. ¿Realmente los altramuses son buenos para bajar el ácido úrico? Para disminuir los niveles de ácido úrico siempre se recomienda una alimentación rica en fibra. Por este motivo, se recomienda el consumo de esta legumbre, ya que ayuda a absorber rápido los niveles de ácido úrico en sangre. Pero esta legumbre es rica en purinas, por eso se las hace enemigas para aquellas personas que tienen tendencia a tener ácido úrico elevado. Las personas que tienen problema de ácido úrico o que sufren de gota deben eliminar de la alimentación los alimentos como los altramuses, así como también si sufren de dolores articulares. Por otro lado, el alto contenido en sodio también pueden disparar la concentración de ácido úrico. Todas las legumbres contienen un alto contenido en purinas, alrededor de 10 a 100 miligramos cada 100 gramos de legumbres. Que si bien es bajo, la concentración, si se lo compara con otros alimentos, puede resultar perjudicial para aquellas personas que ya tienen niveles altos de ácido úrico. Los altramuses se encuentran dentro de la clasificación de las leguminosas y tienen la característica de que las raíces forman una asociación simbólica con algunas bacterias
fijadoras de nitrógeno atmosférico. Estos microorganismos tienen como función utilizar el nitrógeno concentrado del aire como material precursor de aminoácidos que forman las proteínas. El producto final derivado de los alimentos son las purinas. Por eso hay que tener cuidado en consumir alimentos elevados en purinas. El alto contenido de ácido úrico puede desembocar en una artritis crónica. Si la hiperuricemia se mantiene, el ácido úrico forma en el organismo sales. Estos cristalizan y tienden a acumularse en diferentes tejidos. Si te sobraron alimentos elaborados, pizzas, empanadas y tartas, no los dejes en el horno. Llévalos rápidamente a la heladera. Ni bien hayas cocinado los alimentos, los tenés que enfriar antes de almacenarlos. No se debe dejar a temperatura ambiente. Las temperaturas peligrosas van de 5 a 65 grados centígrados y las bacterias se pueden multiplicar muy fácilmente. Me encantó esa frase, mente sana, cuerpo sano. Hay que predisponer a la cabeza, a esos pensamientos que muchas veces nos ayudan a vivir feliz y a generar buenos momentos. Suspendamos eso. Y hoy decretemos ser sanos y felices. Y ahora te tengo que decir hasta la semana próxima con nuevas propuestas de nutrición y salud para vos y tus seres queridos. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.